Bueno, ya terminando entonces nuestro descanso, les comento de una vez que les acabo de subir a la plataforma el ejercicio que acabamos de desarrollar en Excel. Está en la sección de actividades, en la sección de recursos, perdón, en la sección de recursos, y dice así: ejercicio resuelto en la clase del 30 de octubre del 2021. Entonces, ahí ya les quedó el archivo de Excel que desarrollamos ahorita, con el cual dimos toda la explicación. Las personas que tuvieron hoy problemas con el internet y que me comentaron pues que es un daño en varios sectores, entonces pues o más bien podrán acceder a las grabaciones. Recuerden que las grabaciones se encuentran en esta pestaña que se llama tutorías. Pues aquí donde dice tutorías, aquí están los enlaces de todas las reuniones. Y acá yo les coloco las clases, ¿sí? La parte 1 y la parte 2 de la primera clase. Aquí aparece cuál fue la fecha: 15 de octubre, 16 de octubre, 29 de octubre, que fue la de anoche. Y acá en esta parte donde dice cuarta sesión, acá les voy a colocar las tres grabaciones del día de hoy. ¿Listo? Entonces, para que la puedan consultar, la puedan mirar detenidamente y con base en eso, pues desarrollar los ejercicios del caso. ¿Listo? Entonces, para que sepan que ahí les va a quedar publicadas y apenas terminemos la clase de hoy a la 1, entonces inmediatamente comienzo a descargar las grabaciones y a publicarlas para que les aparezca acá y las puedan consultar en cualquier momento y la cantidad de veces que ustedes deseen. ¿Listo? En la sección de actividades, entonces ya aparece activada la actividad de aprendizaje número 4. Pero entonces, pues basados en que pues, muchos de ustedes tendrán que consultar nuevamente la clase, tendrán que ver la grabación. Entonces, inicialmente pues les había proyectado que se desarrollara la actividad por tardar para este lunes festivo, 1 de noviembre. Pero pues dadas las circunstancias de conectividad y todos los problemas pues que hay, entonces pienso que podemos dar una fecha hasta el día sábado 6 de noviembre. ¿Listo? ¿Les parece prudente esa fecha? Sí, profe, está perfecto. Sí, profe, muchas gracias. Listo, entonces ya sabemos que la dejamos entonces para el día 6 de noviembre. Yo ahorita pues en el sistema internamente les modifico la fecha para dar recepción a los trabajos hasta el día 6 de noviembre. ¿Listo? Entonces, la idea es que todos puedan entregar la actividad. Ya saben que esta actividad la pueden desarrollar en los grupos de trabajo en los cuales han venido trabajando. Para que no. Pero cada uno, pues sí lo tendrá que subir, pero yo ya internamente, pues sé que quiénes conforman el grupo. ¿Listo? Entonces, los únicos que no lo subirán son como dos personas que han tenido problemas con la plataforma, pero que yo espero que esta semana ya les den solución desde Medellín. Listo, entonces ya con eso estaría la totalidad de las notas de este módulo. En la medida en que ustedes me envíen la información de que ustedes me publiquen todas las actividades de aprendizaje, aspiro a estar terminando de calificar por tardar este martes, y pues los que me lo van a enviar el 6, pues entonces del 6 en adelante, pues les calificaré la actividad de aprendizaje número 4. ¿Listo? Entonces, para que no queden ahí con actividades pendientes y todos ustedes, ¿el próximo sábado inician nuevo módulo o tienen semana libre, el próximo fin de semana? Empezamos nuevo módulo. Ah, bueno, no, listo. Pues la idea es que logren terminar por tardar entonces este 6. Si pueden antes, mejor, para que no se les empiece a acumular con las sesiones del otro módulo. Listo. Entonces, entre más rápido ustedes lo puedan enviar, pues mucho mejor para que ustedes no se alcancen y pues para yo también poderles enviar notas oportunamente. Listo. Ya saben pues que aquí en recursos queda el archivo que les acabé de explicar, donde hicimos todo el desarrollo del ejercicio. Bien, entonces, a partir de este momento, entonces, pueden desarrollar entonces la actividad
de aprendizaje número 4, que es un ejercicio muy similar al que desarrollamos, solamente con una, dos o tres variacioncitas. Entonces, por favor, lo comienzan a desarrollar y todas las preguntas que les vayan surgiendo me las van haciendo en el desarrollo de la actividad. ¿Listo? Entonces, a partir de este momento la pueden comenzar a desarrollar. No hay ningún problema. Los que lo han venido haciendo mientras que estábamos desarrollando el ejercicio pueden ir terminando los ajustes. Deben organizarlo bien, que quede bien presentado y sacar las conclusiones que deben sacar. ¿Listo? Entonces, pueden desarrollar la actividad número 4 y empezamos a aclarar dudas. Yo quedo acá con ustedes muy pendiente. Toda su duda que les vaya surgiendo de cómo se desarrolla, pues la vamos aclarando inmediatamente. ¿Listo? Entonces, pueden comenzar a desarrollar la actividad a partir de este momento. Bueno, mientras que ustedes van descargando ahí los archivos, mientras que comienzan a desarrollar, quiero preguntarles qué les ha parecido la metodología que hemos desarrollado durante estas 4 sesiones de formación. ¿Consideran que debemos mejorar algo? ¿Que le tenemos que complementar algo? ¿Qué les gustaría comentar al respecto? Si les parece que hemos podido aprender, si hemos podido aplicar conocimientos. Total. Profe, créeme que primero pues agradecerle. Se nota que eres un maestro en lo que está haciendo. Se nota de que tiene amplia experiencia frente al tema. Eso es supremamente interesante porque le genera confianza a uno como alumno. Muchísimas gracias por utilizar metodologías pedagógicas donde nosotros como alumnos nos compenetramos y adquirimos ese conocimiento y seguramente nos vamos a reflejar en nuestro diario vivir con todo esto. Cuando tengamos nuevamente unos estados financieros en nuestra mano, podremos mirar obviamente y aplicar muchas de estas herramientas para poder obtener una buena toma de decisiones. En nombre de Ángela y en nombre mío y creo que en la gran mayoría, por no decirlo todos, los compañeros, muchísimas gracias. Fue un aprendizaje que nos llevó de la mano para poner en práctica el aprendizaje. El recordar de que el aprendizaje, indiscutiblemente, cuando lo estamos practicando, pues obviamente se nos queda mucho más fácil de que nosotros como alumnos podemos indiscutiblemente adquirir ese aprendizaje más cuando vamos elaborando nuestra misma actividad. Así que reitero, mil y mil gracias, profe. En este momento nos encontramos ya terminando nuestra actividad número 4, Ángela y yo, estamos maquillándola para subirla. La subiré yo, Ángela está en la línea y tiene un poquito problemitas de conectividad para poderla subir, pero igual ahí estamos. Mil y mil gracias. Listo, Luis Fernando, valoro mucho la apreciación. Y de verdad que la intención con el módulo es que ustedes puedan aterrizar muchos conceptos y los puedan aplicar. Como les comenté ahora, es importante que cuando ustedes van a tomar decisiones de carácter financiero, hagan uso de las dos herramientas que vimos. Flujos de caja en conjunto también con el análisis de indicadores. Listo, para que ustedes puedan aterrizar mucho más las decisiones y vean un panorama completo
¿sí? Al momento de tomar decisiones de carácter financiero. Hoy, con este tema de flujos de caja, se les muestra de manera detallada qué aspectos desde el punto de vista técnico ustedes tienen que tener presentes para tomar decisiones. Y siempre ustedes se van a ver afrontados a tomar decisiones que impliquen recursos. Y entonces, en el caso, por ejemplo, de los flujos de caja libre, les permitirá tener una herramienta muy, muy, muy aterrizada para tomar esas decisiones, bien sea de inversión, de financiación, o con el caso, pues, de los socios, cómo hacer una correcta distribución de utilidades sin afectar significativamente el diario operar de la empresa. Entonces, muy importante, tomen esta información, apropiénla. En ocasiones, no a todos se nos da la oportunidad de aplicarla inmediatamente, pero en el momento en que ustedes requieran hacer uso de ella, retomen esta información. Recuerden que estas grabaciones, pues, ahí quedan en YouTube hasta el día en que les dé por eliminarlas, pero tomen estas grabaciones, vuelvan a mirar, tomen estos archivos. Tienen también lecturas importantes, pero tomen toda esta información, los archivos de Excel, tomen todas estas herramientas para que las puedan aplicar, ¿sí? Obviamente hicimos un ejercicio un poco complejo en el cual incluimos con políticas de crédito, pagos a 30 y a 60 días. No todas las empresas, pues, tienen esas modalidades. Hay unas que son solamente pagos de contado y otras en las cuales de pronto tengan unos plazos distintos también dependiendo de las categorías que manejen de cartera. Pero en cualquiera de los casos ustedes ya tienen bases y tienen las herramientas para que puedan o complejizar un poco más el ejercicio o simplificarlo acorde al tipo de organización. ¿Listo? Entonces, siempre visualicen todo desde el punto de vista de asesores, ¿sí? Entonces, ustedes van a terminar una especialización en alta gerencia, entonces incluyan dentro de su portafolio de servicios y dentro de sus propuestas profesionales este tipo de alternativas para que ustedes complementen mucho más, ustedes se enriquezcan mucho más y enriquezcan y apoyen la labor de las personas y de las empresas a las cuales ustedes van a prestarle la asesoría que corresponda. Aquellos que son emprendedores, entonces utilicen este tipo de herramientas para tomar decisiones con base en información cierta. ¿Listo? Entonces tenemos una información de carácter técnico, en ocasiones nos dejamos llevar por intuición y eso es hasta cierta parte es bueno, pero también se hace necesario tomar decisiones con base en información objetiva y con base también en información que ustedes han logrado construir y que les permite visualizar cuál sería la mejor manera de llevar a cabo una inversión, de tomar una decisión de financiación y de incurrir o de aplicar o de crear proyectos nuevos, bien sea de expansión, de mejoramiento, de renovación, porque en ocasiones no todo se enfoca en ampliar, ¿sí? En ampliar capacidad. Muchos de los proyectos también requieren simplemente fortalecimiento. Entonces, les invito a que continúen aplicando toda esta cantidad de conceptos, que no los desechen. En ocasiones, cuando estudiamos, desechamos una cantidad de herramientas, pues porque nos interesa terminar, pues también obtener el título y demás, pero no desechen todo este tipo de herramientas porque son herramientas sencillas, pero que a ustedes les permite tomar decisiones muy, muy acertadas. Entonces, la invitación es a que no desechen todo esto que han aprendido, sino a que lo continúen revisando. En ocasiones, cuando vemos módulos de gerencia financiera, uno tiende a pensar que, no, eso vamos a ver demasiadas cifras, vamos a ver fórmulas muy complejas, vamos a ver una cantidad de cosas y nos asustamos de pronto un poco, pero la idea no es esa, la idea es a que aprendamos a, como nos decía también una compañera, a ser un poco más disruptivos y veamos que no hay tanta complejidad en lo que hacemos, sino que con herramientas muy, muy simples podemos tomar decisiones muy buenas y que generen realmente mayor valor a las organizaciones.
Entonces, Luis Fernando, muchísimas gracias. No sé si de pronto alguien más quiera opinar al respecto mientras van desarrollando el ejercicio. Profe, tengo una pregunta. Ya señor. Ya lo maquillamos, ya lo subí a la plataforma. ¿Me podría retirar? Luis Fernando, sí, señor. Sí, ya terminaron todo y ya lo publicaron en plataforma, no hay ningún problema. Sí, señor. Muchísimas gracias. Vale, perfecto. Mil gracias, compañeros, mil gracias. Lo que necesiten, con muchísimo gusto, ahí estaré pendiente y lo que les pueda colaborar, con mucho gusto. Listo, Luis. Una muchas feliz gracias. Tarde, feliz fin de semana, feliz semana. Nos vemos dentro de 8 días con toda la energía para ver el espacio, creo que es el de Práctica Investigativa 2. Pues amigos, una feliz tarde y un feliz, feliz fin de semana. Dios los bendiga. Profe, mil gracias. Listo, Luis Fernando, muchísimas gracias. Vale. Bueno, verifiquemos a ver cómo van. A ver, Tatiana Zuleta, cuénteme cómo va con el desarrollo del ejercicio. ¿Qué llevan? Bueno, Tatiana se nos desconectó. Bueno, ahora entonces. Miremos Margarita Juliet. Hola, profe. Margarita, cuénteme cómo va con el ejercicio. ¿Ya lo comenzó? Sí, señor, acá voy. Ya descargué también el que usted, porque yo había llevado los pasos, pero pues me estaba como perdiendo. Me perdí en la última parte, pero no, ya. Ya. Ahí voy bien, profe. Cualquier cosa le va a preguntar. Muchas gracias. Listo, Margarita. Bueno, a ver, sigamos con Xiomara Tobón. Xiomara, ¿cómo vamos? Me escucha, aquí voy, profe, estoy sacando todos los datos, bien, por ahora, despacio, pero segura. Ah, bueno, listo. Bueno, señor, muchas gracias. Listo, pues. Bueno, Xiomara trabaja con Juan Carlos Gil, listo. Hamilton. Profe, Juan Carlos, Xiomara y Jennifer. Y Jennifer, yo veo. Jennifer Tatiana Pardo también. Ah, sí, profe. Y Jennifer Tatiana Pardo, sí, señor, muchas señor. Gracias. Gracias. Bueno, veamos también. Hamilton, que trabaja con Edgar Andrés. ¿Cómo van? Profe, ya estamos haciendo el trabajo. Edgar está en ese momento en el trabajo, está conectando por raticos, pero ya estamos adelantando el trabajo. Junto con Hamilton. Ah, bueno. Sí, listo, profe, vamos bien acá trabajando. Listo, bueno. Bueno, verifiquemos, a ver, Luis Felipe, Anderson y Valeria. ¿Cómo vamos con la actividad? Profe, ahí vamos, estamos organizándolo y
revisando lo de las fórmulas en el que hicimos durante la clase y comparándolo. Listo. Con el que usted subió ahorita a la plataforma, revisando las fórmulas, pero lo teníamos casi, o sea, el ejercicio que hicimos nos iba dando los mismos valores. Entonces, estamos acomodándolo. Listo, listo, listo. Ya saben que cualquier cosa que necesiten, acá estoy pendiente. Listo, profe, gracias. Listo. Óscar Javier, ¿cómo vamos con el ejercicio? Óscar Javier y trabaja con Jennifer Andrea Ortiz. Profe, ya nos falta un poquitico, estoy cambiando porcentajes y valores, pero voy bien. Listo, Óscar Javier, ya saben que estoy acá muy pendiente, cualquier duda que les surja en el desarrollo, ¿listo? Listo, profe, gracias, muy amable. Listo. Nora Soleil trabaja con 8, con Angie Daniela. Hola, ¿cómo profe? ¿Cómo vamos? Hola, profe, pues, la verdad, descargando la información, porque te seguimos desde el celular, pues los pasos, no nos podemos conectar desde el computador, entonces para no perdernos lo que hicimos fue seguirte todo el tema de la explicación en Excel para poderlo hacer nomás, lo podemos hacer desde el computador. Listo. Yo no he podido ingresar, estoy solamente escuchando, profe. Me toca volver a ver la clase para poder volver a entender. Listo. O sea, que ya el time manager lo mando. Gracias. Ya saben que acceden a las grabaciones. Yo ahorita a la una las empiezo a descargar, se las publico. Y es más, les informo por el grupo también que se las publique para que puedan empezarlas a ver. Si pueden hoy por la tarde o apenas tengan pues un espacio disponible, ¿listo? Sí, profe, muchas gracias por el placito, que sí. Listo. Nos hace falta. Gracias. Listo, pues. ¿Cómo vamos, Mauricio y John Alejandro? Profe, excelente. Cuénteme. Ya estamos trabajándolo, sino que hubo un pedazo que como no tenía buen internet, me toca que revisar la clase para pulirlo y poderlo enviar. Ah, bueno. Pero ya listo, estamos. Listo. Ah, bueno. Listo, listo. Gracias, profe. Bueno, a ver quién más tengo yo por acá. Asensio y John Edison. Profe, bien, acá estamos organizando los daticos, dándole como la estructura al trabajo, pero estamos organizando los datos, pero va muy bien. Listo, listo, muchas gracias.
Bueno, las personas que de pronto ya han estado terminando, que ya están publicando la actividad, no hay ningún problema, se pueden ir desconectando si quieren. Las personas que también deseen desconectarse y que no tengan dudas, pues también lo pueden hacer si quieren. De todas maneras, yo me quedo acá conectado hasta la 1 de la tarde, por si les van surgiendo inquietudes, dudas, por si necesitan que revisemos alguna fórmula, por si necesitan saber de dónde salieron los datos. Entonces yo aquí quedo conectado hasta la 1 de la tarde, y los que no tengan inquietudes, sino que solamente les falta ya organizar o algo, pues si quieren se pueden desconectar, no hay ningún problema. Listo. Listo, Luis Carlos, es con muchísimo gusto. Espero que haya aprendido bastante. Profesor, muchas gracias por su clase. Creo yo que esta es de una de las materias que más puede influir en nuestra actividad profesional. Aprendí mucho de usted y qué bueno pues haber compartido esta temática. Le agradezco mucho por lo enseñado y que esté muy bien, profesor. Listo, Alejandro. Muchísimas gracias. Espero que esto les haya servido muchísimo y síganle sacando el máximo provecho a todo lo que hemos aprendido. Muchísimas gracias. Bueno, señor, que esté muy bien. Muchas gracias. Listo. Bueno, con mucho gusto. Profe, una pregunta. ¿Usted me podría explicar solamente la fórmula del primer cuadro, o sea, del presupuesto de ingresos? Ya que, como lo pregunté ahorita, tenía como un valor diferente al de mi compañero, entonces me quedé ahí un poquito perdida. No sé si de pronto lo hice mal. Listo, permítame. Entonces yo abro acá el ejercicio que vimos en clase. Listo, acá acabo de abrir el documento que desarrollamos en clase. Cuénteme, ¿en cuál tiene la duda? Digamos ahí en noviembre, entonces sería, tomo el valor de noviembre por el valor de contado. Sí, sí señora, pero en noviembre, el que dimos dentro de los datos, ¿sí? Por acá en la parte de acá. De las ventas. Las ventas del pasado han sido noviembre 18.000 y diciembre 20.000. Entonces, toma el noviembre, no el que está aquí proyectado del cuadro, sino el que aparece en la información como datos anteriores. Bueno, ahí sería noviembre y sería diciembre. Arriba, ¿no lo puede subir un momentico, profe? Sí. Entonces, ya en enero ya tomaría los de la base de acá. Sí, ahí sí ya tomaría los que hacen referencia a este cuadro que
que está ubicado en esta parte izquierda. Ah, listo, profe, listo. Ya, solo era eso. Gracias. Listo, listo pues.
Profesor. Señor. Ya estamos terminando haciendo conclusiones, entonces ya nos vamos a retirar de la sala para subir el informe. Listo, listo. Oscar. Gracias, profe. Profe, muchas gracias, muy amable. Gusto. Que tengan un buen fin de semana. Listo, muchas gracias, igualmente para ustedes. Gracias, profe.
Profe. Sí, dígame. Profe, estoy, no me da lo de interés por inversiones. Voy apenas en la primera parte. Listo, permítame, le comparto acá pantalla. Listo, acá, intereses por inversiones. Listo, ¿qué datos tiene allí? ¿Qué información tiene? Tengo inversión 5.000 y 1.5% de intereses mensual. Listo. Entonces, lo que debe hacer es ubicarse acá en el mes que corresponda, por ejemplo, en enero. ¿A partir de cuándo es la inversión? Marzo. Listo, entonces, en los meses de noviembre hasta enero, pues va a ir 0 pesos. Sí, 0, 0, 0 y 0 aquí. Y a partir de marzo, entonces te va a colocar 5.000 por el 1.5%. Te le va a dar en este caso 75. Y de ahí en adelante, todos los meses seguirá estando por ese valor de 75. Tanto el mes de marzo, abril, de marzo hasta el mes de diciembre. Va a tener 75. O sea, siempre va a ser el valor de los 5.000 por el 1.5%. Yo lo hago así, yo doy igual el valor por el 1.5, pero me aparece como el símbolo de números y me dice valor. No me da. Ah, no, tiene entonces que coger el valor de la siguiente manera, igual, le selecciona 5.000 y le da por la casilla donde tenga el porcentaje, 1.5%. O si no, hacerlo también, igual a 5.000 por 1.5 dividido 100. O puede ser también que si le está saliendo el valor, entonces puede ser que le está colocando que el Excel no le está tomando el decimal como si fuera un punto, sino como si fuera una coma. También puede ser eso. Entonces, ensaye colocando 5.000 por 1 y colóquelo con coma. 1,5 dividido 100. Y le tendrá que dar los 75. Ensaye a ver si así le funciona. Sí, profe, muchas gracias. Listo pues, con gusto. Profe, una pregunta. ¿El tema de las inversiones se sacan desde el 1 de marzo y se tira hasta diciembre o hasta nuevamente hasta marzo, no solo hasta diciembre? Solamente hasta diciembre, de marzo a diciembre. Listo, perfecto. Gracias. Listo.
Profe, una pregunta. Señor. Profe, nosotros le estamos trabajando al ese, pero tenemos una consulta. Sí. Como el ejercicio dice a partir de marzo, ¿cierto? Para el caso de los intereses. Solo para el caso de los intereses, a partir de marzo. Sí. O sea que a partir de marzo es que colocamos, es la misma pregunta que hacía la compañera ahorita. ¿Por qué? Porque teníamos una duda, pero ya ahí. Sí, el resto, todo el resto de la tabla sigue igual desde noviembre y diciembre porque tenemos datos de noviembre y diciembre, ¿cierto? Sí, solamente para el caso de los intereses, porque la inversión se adquiere a partir del mes de marzo. Entonces, a partir del mes de marzo. Sí, entonces en ese caso solamente comenzaría solo para el caso de los intereses de las inversiones a partir de marzo. Ya en adelante. Igual. Listo, profe, muchas gracias. Igual en otros gastos, en el otro ejercicio nos decía que teníamos el 1%, en este no tenemos sino un gasto en abril y otro en septiembre, o sea que el resto iría en ceros. Y solamente en sí, señor. Sí. Sí, porque el otro es solamente en abril y en cuál otro mes es que es. Eso, entonces solamente usted colocaría el valor en abril, ¿sí? Los 100 pesos, y el otro, entonces en septiembre, 100 pesos. Y el resto va a ir en 0000000. 00. Sí, señor. Listo. Y ahí nos llevaríamos. Listo, profe. Muchas gracias. Listo, pues, con gusto.
Profe, una consulta. ¿Es este el último, el de el presupuesto de efectivo si da tan alto en, ya en diciembre o en febrero, que es, me da 333 mil? A ver, verifiquemos. ¿Te dio 333 mil? 700. Pues, el tema es que ahí tiene que, el que tengo acá en pantalla es el que desarrollamos en clase. Sí puede que de alto porque yo le modifiqué los porcentajes en el caso de las ventas. Entonces, por ejemplo, las ventas de contado no eran del 40, sino que eran del 60%. En el anterior había, en el de egresos daban unos negativos y en este todos están dando positivos. Sí, en este caso sí. Sí le tiende a dar mucho más alto, sí, señor. Pero está por allá, voy a mirar otra vez, va a revisar. Listo, en una última revisadita, a ver, sí. Profe, la última consulta. Dígame. El margen de utilidad bruta sobre las ventas promedio es de un 25%. Entonces, sí. El costo de venta sería el 75%, ¿qué? Sí, señora, el 75%. Listo, gracias, profe. Listo, con gusto.
Listo, muchísimas gracias entonces a todos. Espero que puedan terminar entonces la actividad. Espero que hayamos podido aprender bastante, que podamos haber aprendido muchísimo de este tipo de herramientas. Listo, entonces les agradezco mucho toda su participación y estaremos pendientes cualquier cosa que necesiten. Si algo me pueden escribir al WhatsApp, me pueden escribir al grupo, cualquier duda que tengan. Ya saben que yo les doy respuesta, si bien no inmediatamente, pero sí al ratico o en el transcurso del día. Listo. Entonces, espero que les haya servido muchísimo y muchísimas gracias. Ahí quedamos entonces pendientes del envío entonces de la información. A usted, profe, muchas gracias y gracias por la paciencia y por todo. Muchas gracias. Listo, es con todo gusto. Profe, muchas gracias. Descanse, feliz semana. Listo, con todo gusto. Muchas gracias, como decía la compañera, por su paciencia y su forma de enseñar. Lo lleva uno el paso a paso. Listo, aunque no, Felipe, es con una todo materia, es algo complejo, aparte de los números, pero así como usted lo sabe llevar a uno, uno le va buscando. Y como usted dice ahorita, en Excel es más fácil, porque uno empieza a buscarle. Pero muchas gracias, profe. Excelente. Listo. Bueno, señor, con todo gusto. Muchas gracias.